Un TikToker afirma haber encontrado un cráneo de unicornio mientras cavaba en un jardín, aunque muchas personas reaccionaron escépticas sobre el descubrimiento. Las imágenes muestran retirando tierra del cráneo para revelar un gran cuerno en la parte superior. Antes de agregar, encontramos una punta de flecha a través de la cuenca del ojo. Esto significa que podría tener más de 60.000 años. El usuario de TikTok 180Flix compartió el video, el cual ha sido visto más de 16 millones de veces, con 3 millones de me gusta y más de 96.000 comentarios. Sin embargo, aunque algunas personas quedaron impresionadas por el descubrimiento, otras no están tan convencidas, argumentando que es probable que el unicornio sea falso. Un usuario llamado Connor afirma que al principio le sorprendió mucho el video, pero se preguntaba cómo esto podía ser posible. Él decidió investigar por su propia cuenta y encontró que el cráneo de unicornio es tan abundante que puede conseguir uno por $35 en Amazon. El descubridor del unicornio decidió grabar un nuevo video para demostrar la veracidad de su hallazgo, desafiando a aquellos que piensan que todo es una falsa. Él dijo, ya que muchos alegan que es un cráneo de plástico, decidí hacer una prueba con este metal caliente. Si verdaderamente es plástico, debería penetrarlo como mantequilla. En el video se puede observar cómo el metal caliente no logra entrar en el supuesto cráneo de unicornio, generando muchas más preguntas sobre la veracidad de los huesos. ¿Qué te ha parecido este hallazgo? ¿Crees que este cráneo de unicornio es real? Deja tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal.